Por fin se está reabriendo. ¿Cuál es el trabajo multisectorial que ha estado realizando el Estado para poder solucionar este problema? Bueno, hemos formado una comisión de ministros de Estado para atacar todo lo que sean los efectos del fenómeno del Niño. Acá lo que ha habido es una acumulación de agua, corriente de agua, como no se había visto desde el año 97. Son más de... son cientos de miles de metros cúbicos por segundo que han pasado y que obviamente lo que han hecho es rebalsar el cauce estrecho del río acá, entrar a la carretera, y es el daño que nos ha causado. Gracias al sector de transportes y comunicaciones con su maquinaria, gracias a Defensa Civil, gracias al Ministerio. Efectivamente, ¿no? Gracias a Defensa Civil también, gracias al Ejército Peruano. Gracias a la Fuerza Aérea, etcétera, es que hoy día tenemos maquinarias que nos han permitido en tiempo récord hacer este despeje para que puedan pasar los camiones que están acumulados ahora, los que están bajando hacia Lima, y posteriormente que suban los carros que están yendo para Lima, para el centro. Y además hemos hecho un puente aéreo. Mire, había frutas que se podían malograr, ¿no? Hemos hecho un puente aéreo. El día de ayer, aún con los problemas del clima, han habido aproximadamente 4 vuelos de ida y vuelta. Estamos extendiendo el puente aéreo hasta Mazamari si es necesario. Hemos traído personal de tropa del ejército para ayudar a los adultos mayores, a las madres con niños, a que puedan ellos poder ser transportados, y con vehículos militares llevárnoslos hasta Matucana. Así que ha habido un esfuerzo muy importante, la policía también, para imponer acá el orden, la disciplina, la ley, y tratando en todo momento de prestar ayuda a las familias. Comprendemos esta situación, pero son los efectos del fenómeno del Niño. Felizmente, el gobierno ha tomado las previsiones para poder descolmatar ríos, para poder adquirir infraestructura que nos permita hacer puente aéreo, y que nos permita tener maquinarias nuevas y de calidad para poder justamente enfrentar todos estos efectos. Presidente, y a partir de hoy la carretera central es un punto al cual se debe tomar bastante atención, ya que hay posibilidad de que haya nuevos desbordes o tal vez deslizamientos. ¿Cuál es el protocolo de acción para atacar eso? Bueno, están en consejo permanente los ministros que pertenecen a este consejo que va a enfrentar los efectos del fenómeno del Niño, y en los cuales dentro de los protocolos está que hay un fondo sobre el cual Defensa actúa para poder mover los medios helitransportados, los medios aéreos, los medios de ingeniería, y poder actuar en cualquier lugar de la República en que se presenten estos problemas. Tenemos ya una disposición a nivel nacional para que inmediatamente que se produzca un efecto de esta naturaleza, el ejército peruano con sus batallones de ingenieros, con su tropa, tiene que actuar inmediatamente en apoyo y servicio de la población. La policía tiene que mantener el rigor del tránsito y trabajando con los alcaldes, como estamos acá con el alcalde de Huarochirí, ¿no?, y las autoridades militares y políticas, solventar la ayuda que requieran particularmente las madres con niños, los adultos mayores, de tal manera de no descobijar a nadie. Presidente, y la recomendación para los transportistas hoy por hoy de la carretera central, tenemos 5 rutas alternas, bueno, también que contar, hola. Vemos cómo las personas los saludan. ¿Hay la recomendación cuál es? ¿Usar esta vía, usar las 5 rutas alternas? Primero, hacer caso a las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a los CITRAN, donde se están explicando las carreteras alternas, como la que es Canta, Guayay, Unis, la que tenemos en Río Seco, Sayán, hacia Pasco, la que tenemos en la zona de Lunahuaná hasta Huancayo, Chupaca, la que tenemos en Huancavelica, que baja hasta Plaza Pata y llega a Chincha. Entonces, hay carreteras alternativas a la carretera central. Hoy día estamos aperturando este tránsito, tenemos que señalar que es restringido porque la carpeta asfáltica ha sido dañada en su estructura. Por lo tanto, por momento solamente hay un tramo nada más que tienen que pasar. Entonces necesitamos disciplina para que todos puedan pasar, orden, y que los camiones también respeten y no cubran las dos vías, porque muchas veces bloquean las dos vías y no pueden pasar ni siquiera las maquinarias. Entonces yo les pido a los transportistas que por favor hagan caso a las disposiciones de las autoridades policiales,
a las autoridades de Transportes y Comunicaciones, o Citran, que están comunicando permanentemente cuáles son las rutas y dónde están los problemas. Asimismo, los ministros que pertenecen a este Consejo para el Fenómeno del Niño, está el ministro de Agricultura y Riego, que es el coordinador, está el ministro de Defensa, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Economía, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, entre otros, ¿no? Y hemos puesto a Economía porque también no queremos que hayan descoordinaciones en el financiamiento de lo que tenga que invertirse para solventar o resolver los problemas que nos está hoy día llevando el niño. Entonces, cada día están aproximadamente entre 10 y 11 de la mañana, después de darme parte a mí, están saliendo en conferencia de prensa a informar lo que se está haciendo. Por ejemplo, ayer han informado sobre el puente aéreo que se ha hecho y que ha podido transportar más de 200 familias entre Lima y La Oroya. Estamos ya aprobando que este puente aéreo, de ser necesario, se incluya a Masamari, porque la carretera central es como el gran embudo, que vienen de Huánuco, de Pasco, de Junín, y necesitamos que también puedan utilizar las otras vías que hemos venido trabajando. En este gobierno hemos abierto por lo menos 3 alternativas a la carretera central, de tal manera resolver de manera integral el problema de vulnerabilidad que tiene Lima frente a la carretera central. Lo otro es, hemos también ya concesionado el expediente técnico para la construcción del túnel transandino, que nos va a permitir darle un transporte ferroviario competitivo con el transporte terrestre, porque con el túnel transandino, cuando se ejecute, calculamos que la duración del transporte ferroviario Lima a Huancayo será en 6 horas, y no como es hoy día, más de 10 horas. Entonces, todo esto estamos trabajando para darle una seguridad estratégica a la capital del Perú frente a estos embates del fenómeno del Niño, que no es ni el primero y no va a ser el último. Señor presidente, si me permite, por favor. Señor presidente, una pregunta. Estamos preparados desde el año 2014, hemos venido invirtiendo en lo que es un fondo para enfrentar los desastres naturales de más de 3.000 millones de soles. Adicionalmente a esto, el año pasado hemos creado un fondo de cerca de 1.000 millones de soles para el fenómeno del Niño. Y en el presupuesto general de la República estamos colocando aproximadamente 3.000 millones de soles para lo que es las contingencias que hoy día nos toca en lo que es, por ejemplo, reparar la carpeta asfáltica, no solamente aquí en Lima, sino lo que estamos viendo en Tumbes. Hoy día en Tumbes está el ministro de Agricultura viendo el problema de la creciente sobre el río Tumbes. Se ha dado una acumulación de agua que nos hace recordar la década de los años del 97, el fenómeno del Niño del 97. Felizmente, en toda la zona norte, desde Tumbes hasta La Libertad, hemos descolmatado más de 1.000 kilómetros de cauce de río, que hoy día nos permite que, aún con toda esta corriente de agua, tengamos todavía los ríos en sus cauces. Esto, lo que ha pasado acá en la carretera central, es un evento extraordinario por la cantidad de agua que ha venido bajando. Como le digo, no tiene precedentes desde el año 97, y eso es lo que ha afectado en la parte más vulnerable de la carretera, que el río haya salido, haya inundado la carretera y haya causado un daño estructural a la carpeta asfáltica, que es la que tenemos que reparar inmediatamente. Lo que estamos haciendo hoy día, repito, es habilitar la carretera de manera restringida para que descongestionar todos estos vehículos que han venido llevando carga para Lima y viceversa. Una vez que bajen estos carros, vamos a darle el tránsito hacia arriba para que también puedan las familias y los transportistas nuevamente conectarla a la capital del Perú con lo que es el centro del país. Señor presidente, en el tema de los pasajeros hay mucha preocupación porque hay muchos maestros. Se realiza una consulta de los pasajeros en las zonas del centro. Y muchos nos comentaban que los directores de los colegios decían: si no estás presente acá, empiezan los descuentos. ¿Qué facilidades se les va a dar? No, va a ser así. Hemos hablado de este tema con el ministro de Educación a fin de que se tome la flexibilidad en el tema de los maestros que hayan estado detenidos producto de esta situación que nadie lo podía esperar. Lo que sí tengo que adelantarles es que las clases se inician, como ya se ha previsto, el 14 de este mes. Iniciamos las clases
Si hay algún colegio en el interior de la República que producto del fenómeno del Niño haya tenido un daño estructural, buscaremos la solución temporal a través de módulos prefabricados para que no se afecten los alumnos. Si no es posible, atenderemos cada caso de manera particular, pero las clases se inician tal cual se ha planeado. No podemos dejar de perder siquiera un día de clases. Esa es la tarea. Lo mismo también es para el personal administrativo de los diferentes sectores, ¿no?, en los cuales hoy día estamos trabajando y que por efectos de este contratiempo han creado problemas administrativos. Estamos en los gobiernos, tanto en los gobiernos regionales como municipios, tendrán que tomar los alcaldes y gobiernos regionales las flexibilidades del caso. Señor presidente, los vehículos que ingresen, si nos podría decir, por favor, van a ser solamente los que están detenidos, ¿no es cierto? Porque después se va a tener que habilitar toda esta vía, o sea, la carretera sigue restringida. La carretera, a ver, la carretera se está abriendo el paso de manera restringida. Tenemos zonas donde hay un solo carril porque ha habido un daño estructural a la carpeta asfáltica. Si me corrige si hay algo que no lo digo con claridad, ¿no? Porque acá está el ministro de Transportes y Comunicaciones. Este tránsito va a ser restringido porque las maquinarias tienen que seguir trabajando para la acumulación de rocas, hacer la compactación de la base que ha sido dañada por el río, y de ahí nuevamente restablecerle la carpeta asfáltica. Entonces, esto lo vamos a hacer de manera simultánea y tenemos que ordenarnos, de tal manera que yo les pediría, les rogaría a los transportistas que requieren venir a Lima o de Lima ir hacia el centro del país, que tomen en cuenta las indicaciones tanto de la Policía Nacional del Perú como del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el OCITRAN, en lo que es el uso restringido de esta carretera y el uso de las vías alternas. Ahora, señor presidente, otra pregunta que tenían los transportistas que han quedado atrapados acá. Los transportistas que han quedado atrapados en esta zona, presidente, decían que muchos no tenían seguro, sus vehículos, sus camiones no estaban asegurados. ¿El Estado a lo mejor les va a dar alguna ayuda a estos transportistas que han perdido sus carros acá? En principio, la política del Estado es todos los carros tienen que estar asegurados, ¿no? Nosotros podemos dar programas, ayuda humanitaria, pero lo que también tenemos que respetar es el tema del comercio privado, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades y normas podemos ayudar, pero no podemos nosotros hacer la labor de seguro vehicular, porque eso no es el rol del Estado. En cuanto a las poblaciones que han perdido sus viviendas, vamos a atenderlos. Como acabamos de, al subir unas madres desesperadas, nos han detenido porque en ese momento el río se había llevado una parte de una vivienda. Se ha quedado allí el general Murgueito de Defensa Civil, el general de la policía, para ver efectivamente este problema. Lo que no podemos nosotros es poner en riesgo la vida humana. Entonces, se caerá de repente una parte de la casa. Aplicaremos un programa social a través del fondo Techo Propio, Mi Vivienda, para ayudarlos a resolver cómo estamos ahora resolviendo los problemas de familias damnificadas del último huaico que hubo en Chosica. Pero lo que más importa acá es la vida humana. Entonces, hemos dejado autoridades allá para que vean, que asegurarnos de que salga toda la familia de esa vivienda que una parte se le ha llevado al río. Las viviendas las podemos construir, la reparación de una vida humana no se puede. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Yo les pediría a los medios de comunicación que, digamos, en el cumplimiento de su tarea, se han quedado acá en la noche, se han quedado de amanecida, han sufrido lo mismo que sufren los transportistas y las familias que se han quedado acá varadas, que nos ayuden a transmitir el mensaje que hemos dado. Primero, que este pase es restringido, quiere decir de que habrá momentos en que se va a detener el tránsito para que las maquinarias puedan ampliar la carpeta asfáltica, que hagan caso a las indicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OCITRAN y Policía Nacional del Perú, y que no traten de sacarle la vuelta a las indicaciones metiendo su carro por acá, porque eso puede ocasionar un problema de taponeo nuevamente de la carretera central. Que se enteren de cuáles son las vías alternativas que hay a la carretera central, de tal manera de que podamos dejar a los trabajadores del Ministerio de Transportes, del Ejército Peruano, que estamos indicaciones que van a permanecer acá,
a que hagan su trabajo y que dentro de un tiempo récord podamos nosotros restablecer plenamente el tránsito en la carretera central. Hoy día, y eso acá está el ministro de Transportes, hemos podido ver cómo en pocos días hemos resuelto un problema de daño estructural que normalmente paralizaba la carretera central por semanas. Eso lo hemos resuelto en pocos días y quiero también en ese sentido rescatar el trabajo de equipo que vienen haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ejército Peruano, la Policía Nacional del Perú, Defensa Civil y las autoridades locales, por acá también está el alcalde provincial de Huarochirí, aquí está, que en todo momento hemos trabajado como un equipo y hoy día podemos resolver este problema. Les pediría en ese sentido a los medios de comunicación que nos ayuden a transmitir estas indicaciones que son importantes para no volver a taponear la carretera central. Y otra cosa más, también es restringido porque las informaciones y pronósticos que nos van dando el SENAMI y el ENFEN, que es el equipo que está viendo el fenómeno del Niño, es que se vienen todavía más lluvias. O sea, tenemos que trabajar contra el reloj para reparar esto, cimentar bien las bases del cauce del río para que no vuelva a ingresar acá. Por eso es importante señalar que el tránsito es restringido. ¿Cuál sería su mensaje respecto a los rumores de desabastecimiento en la ciudad de la capital y en otras zonas como San Mateo, La Oroya? No va a haber desabastecimiento. Lo que hemos podido apreciar es un ligero aumento en los productos de pan llevar, producto de este taponeo o de esta avería en la carretera, producto de la salida del río Rímac. Pero no hay desabastecimiento porque tenemos las vías todavía alternas que están trayendo el abastecimiento a la capital. Tenemos el tránsito de víveres, de alimentos que vienen de la zona sur del país por la Panamericana, de la zona norte del país por la Panamericana Norte. Así que desabastecimiento no hay, no va a haber desabastecimiento. Lo que ha habido es unos días de estrés en este tema, pero ya ha estado viendo cómo están bajando los camiones con alimentos, así que esto no es el problema. Inclusive hace un mes lo que estábamos nosotros preocupados era por el déficit de lluvias que estaban haciendo que bajen las reservas del abastecimiento para Lima. Ayer el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento ya ha descartado definitivamente cualquier problema de desabastecimiento de agua para la capital del Perú para lo que resta del año, porque como ustedes saben son estos meses de lluvias los que nos permiten abastecer y llenar las reservas de agua para el abastecimiento de agua para Lima para todo el año, porque como saben ustedes solamente llueve por temporadas en la zona central y esa es el agua que abastece a la capital. Emergencia acá por 60 días. ¿Se llegó a conversar con alguna de estas autoridades de la zona? No, de perdón, no le escuché la pregunta. ¿Algunas autoridades están sobre la consulta sobre la posibilidad de estar en estado de emergencia? Estamos trabajando permanentemente, coordinadamente con las autoridades regionales y locales. De ser necesario la declaratoria de estado de emergencia, lo vamos a hacer circunscrito al tema por el cual se genera el estado de emergencia. En este caso es o lluvias o sequía, son los dos temas que tenemos en el fenómeno del Niño. Y yo les pediría a las autoridades que quieran hacer esta solicitud al gobierno central que lo hagamos correctamente, sensatamente, porque el estado de emergencia no se hace para facilitar mecanismos en otros rubros que no sean para los cuales se dicta el estado de emergencia, ¿no? Lo que es la ejecución de la inversión pública, del gasto público, lo que son obras que tienen que hacer los gobiernos regionales, locales, eso se hace normalmente por transferencias de partidas, se hace respetando las normas de las leyes de contratación, las normas establecidas en el SNIP, etcétera. Lo que es emergencia es para facilitar los mecanismos de inversión, de adquisición, ¿no?, de material que se requiere para este momento. Y eso, en ese sentido, eso es lo que estamos haciendo.